trata de ti, se trata de todos para construir el mundo de a poco, bienestar, igualdad, mirando a los ojos. Se trata de ti, se trata de todos. Juntos vamos a recuperar la patria porque se trata de todos. Se trata de ti, se trata de todos, para construir el mundo de a poco, bienestar, igualdad, mirando a los ojos. Se trata de ti, se trata de todos. Juntos vamos a recuperar la patria porque se trata de todos. Se trata de ti, se trata de todos, para construir el mundo de a poco, bienestar, igualdad, mirando a los ojos. Se trata de ti, se trata de todos. Juntos vamos a recuperar la patria porque se trata de todos. Se trata de ti, se trata de todos, para construir el mundo de a poco, bienestar, igualdad, mirando a los ojos. Se trata de ti, se trata de todos. Juntos vamos a recuperar la patria porque se trata de todos. Se trata de ti, se trata de todos, para construir el mundo de a poco, bienestar, igualdad, mirando a los ojos. Se trata de ti, se trata de todos. Juntos vamos a recuperar la patria porque se trata de todos. Se trata de ti, se trata de todos, para construir el mundo de a poco, bienestar, igualdad, mirando a los ojos. Se trata de ti, se trata de todos. Juntos vamos a recuperar la patria porque se trata de todos. Se trata de ti, se trata de todos, para construir el mundo de a poco, bienestar, igualdad, mirando a los ojos. Se trata de ti, se trata de todos. Juntos vamos a recuperar la patria porque se trata de todos. Se trata de ti, se trata de todos. Se trata de ti, se trata de todos, para construir el mundo de a poco, bienestar, igualdad, mirando a los ojos. Se trata de ti, se trata de todos, para construir el mundo de a poco, bienestar, igualdad, mirando a los ojos. Se trata de ti, se trata de todos, se trata de ti, se trata de todos, para construir el mundo de a poco, bienestar, igualdad, mirando a los ojos. Se trata de ti, se trata de todos, para construir el mundo de a poco, bienestar, igualdad, mirando a los ojos. Se trata de ti, se trata de todos. Juntos vamos a recuperar la patria porque se trata de todos. Bienvenidos, amigas y amigos, a este Pulso Ciudadano para informarles sobre las actividades de nuestra Gira de la Esperanza. Actividades realizadas desde el sábado 7 de noviembre hasta el viernes 13 de noviembre. Esta Gira de la Esperanza ha continuado por la provincia de Santa Elena, Manabí y ahora en Santo Domingo de los Áchilas como paso previo a Esmeraldas y así continuar recorriendo los senderos de la patria para seguir en contacto con nuestra gente, en contacto con nuestro pueblo
en esa construcción conjunta de ese plan de desarrollo y plan de gobierno que debe ser elaborado a partir de las necesidades, angustias y desesperanza de este nuestro querido pueblo. Quiero agradecerles por ese cálido recibimiento, tanto en los distintos territorios que hemos compartido, como en Santa Elena, Manabí y ahora Santo Domingo de los Áchilas. Es obvio y evidente que cada día existe un despertar más fuerte de parte de la ciudadanía en ese objetivo que tenemos de recuperar la patria para devolverle la patria al soberano, a la esencia misma de la democracia, ustedes, el pueblo ecuatoriano. Mientras estábamos en esta gira, pudimos visitar muchos lugares, lugares maravillosos, pero más lindo y maravilloso es conocer el corazón de nuestro pueblo. Porque a pesar de esas angustias y desesperanza, encontramos una verdadera sabiduría que proviene de lo popular. Y ahí entonces encontramos las razones por las cuales tenemos que construir ese poder popular para que se asiente y permanezca en el pueblo ecuatoriano y que el próximo gobierno, el gobierno de Andrés Arauz y Carlos Rabascal, se asiente en el poder popular. Allá tenemos que ir. En eso estamos trabajando. Pero también queremos agradecer la presencia de los medios de comunicación, porque con su presencia y con sus invitaciones para las distintas entrevistas hemos podido compartir no solo lo que es el resultado de la Gira de la Esperanza, sino de nuestra visión de desarrollo y nuestro pensamiento. Comenzamos el sábado 7 de noviembre con un encuentro de jóvenes en Santa Elena. Realizamos conversatorios con pescadores artesanales de la parroquia de Santa Rosa, encuentro con dirigentes del pueblo afroecuatoriano. Seguimos con el domingo 8 de noviembre en una agenda con pescadores artesanales de Allangue y mantuvimos la reunión con artesanos del sector de calzado de la comuna de Valdivia. El lunes 9 de noviembre ingresamos a la provincia de Manabí y ese ingreso a la provincia de Manabí lo hicimos a partir de Puerto López y fuimos avanzando hasta llegar a Manta y luego a Puerto Viejo, luego a Flavio Alfaro, a Chone y al Carmen. Ese ingreso a la provincia de Manabí nos llenó de mucha motivación, nos llenó de mucha fuerza. Fue un recibimiento que realmente fue más allá de nuestras expectativas. Y ya llevamos a conversar sobre aquello. Dialogamos con el sector productivo y artesanal en Puerto López, dialogamos con sectores productivos de Montecristi, tuvimos y mantuvimos un conversatorio con el sector de la pesca artesanal de Jaramijó y realizamos una caravana de ingreso esa misma noche a la ciudad de Manta. Y luego tuvimos el martes 10 de noviembre una entrevista en Oromar Televisión, grabamos la entrevista para el portal web de la People, reunión con empresarios de la Cámara de Comercio de Mantas, que lo voy a mencionar, y una caminata por la esperanza en la ciudad de Manta. Y luego tuvimos una cena y una reunión con sectores empresariales también de la ciudad de Manta. El miércoles 11 de noviembre estuvimos en una entrevista en Sono Onda, después en Radio Escándalo. Tuvimos una reunión con los voceros de la Unión de Estructuras Progresistas de Manabí, a quien les agradecemos esa invitación a ese desayuno y a esta reunión con los dirigentes, donde la Unión de Estructuras Progresistas de Manabí se suman a este trabajo de recuperación de la patria. Dialogamos, además, en un almuerzo con representantes de sectores productivos y dialogamos con el sector productivo y las comunidades de Santa Ana, 24 de Mayo y Olmedo. Y luego cerramos con una caravana de Puerto Viejo, en cuyo cierre lo hicimos en el sector El Florón de Puerto Viejo, donde vivimos muchas emociones, donde vivimos muchas alegrías. Pero permítanme, antes de seguir y continuar, hablar sobre un sector que es fundamental, el sector de la pesca artesanal. Es importante que apoyemos a la pesca artesanal,
Pero es importante también entender cuáles son los problemas fundamentales de la pesca artesanal. No tienen seguridad. Nuestros pescadores artesanales que están pescando en alta mar no tienen seguridad, porque la policía y la armada se echan la pelotita entre ellos y resulta que esta desarticulación entre distintas instituciones de la seguridad del Estado ecuatoriano los pone como presas fáciles de la delincuencia y de la inseguridad en alta mar. Se les roban los motores fuera de borda. Y eso hace no solamente que ponga en riesgo la vida de ellos, sino que adicionalmente pone en riesgo la salud financiera y la sostenibilidad financiera de nuestros pescadores artesanales. Le hemos dicho sobre la necesidad de crear una unidad de vigilancia costera para la pesca artesanal, para la pesca en general. Y también llegó, creo que, el momento de establecer y comenzar a revisar la posibilidad de cambiar los motores de nuestros pescadores artesanales. Porque los motores fuera de borda son lo atractivo para la delincuencia, pero a lo mejor tenemos que hacer, como ya están haciendo otros países para los pescadores artesanales, cambiar los motores fuera de borda con motores estacionarios y comenzar a entrar también a un programa de renovación de sus embarcaciones para que puedan realizar su mejor trabajo. Pero aquí lo que hay que trabajar es un modelo de gestión eficiente, y ese modelo de gestión eficiente tiene que también estar enmarcado con la construcción de cadenas de frío para que ellos puedan no solo guardar sus productos, sino que esos productos estén guardados en términos de calidad, porque si no se dañan. Y lo otro es asegurarles acceso a crédito, pero acceso a crédito también con plazos adecuados y tasas de interés que guarden relación con una economía dolarizada y que guarden relación también con sus necesidades. Pero estos pescadores artesanales nos indican que no pueden acceder a créditos a Banecuador porque les dicen que son de alto riesgo porque sufren delincuencia en alta mar y les roban los motores. Qué pena que hayan recibido una respuesta de esa naturaleza y que además indigna, porque en vez de buscar la solución integral donde el Estado tiene que estar presente para brindar la seguridad, simplemente se perjudica a los pescadores artesanales no dándoles crédito. Es el Estado el que tiene que estar presente, es el Estado quien tiene que estar de forma eficiente y solidaria, y es el Estado el que tiene que garantizar la solidaridad. Esto no se resuelve no dando créditos en Banecuador, esto se resuelve dándoles seguridad para protegerlos y que Banecuador les dé el crédito. Por otro lado, también tuvimos reuniones con sectores productivos de Manabí, de Santa Elena y Manabí, porque los reclamos y las necesidades de los pescadores artesanales en Santa Elena y Manabí son los mismos, son los mismos. Pero un sector que es fundamental también para la economía del país es el sector de la artesanía. La artesanía tiene un sinnúmero de subcategorías y a esas subcategorías hay que atenderlas. Y la artesanía es tremendamente importante, porque no solamente viene de personas que son actores de la economía social y solidaria, sino que también responden a la diversidad de identidades y de cultura que existe en el país. Pero, por ejemplo, también se quejan de lo mismo. Hay un Banecuador que no es eficiente, que no les otorga los créditos, que no conocen sus necesidades y que no trabajan de forma oportuna y que las tasas de interés son altas. Tenemos entonces que comenzar a desarrollar también un modelo de gestión dentro de la economía social y solidaria a partir de esos principios de asociatividad para rescatar el cooperativismo. Pero, por ejemplo, en lo que es la artesanía, dentro de lo que es la confección, ya sea de calzado o ya sea de ropa, tenemos que comenzar a trabajar en un acompañamiento para prepararlos y formarlos desde el diseño, confección, calidad y precios adecuados. Que haya relación en precio y calidad para que puedan estos productos ser suministrados al mercado local y que comiencen a ser atractivos, y que se comience también a consumir lo nuestro. Hemos hablado dentro de ese modelo de gestión de crear cadenas comerciales para la economía social y solidaria, para que tanto los productos primarios, tanto las artesanías, y tanto los productos que vengan de la confección de calzado y ropa puedan exhibirse
y comercializarse dentro de estos centros de negocios o centros comerciales de la economía social y solidaria. Tenemos que trabajar en todos estos temas. Pero continuamos entonces con nuestra gira por la esperanza y estas caravanas de Manta, esta caravana en Puerto Viejo, nos llenó de inmensa alegría. Nos llenó de inmensa alegría porque hemos visto y hemos sido testigos de ese despertar de la ciudadanía. Un despertar que quiere cambio, un despertar que nace de las calles, un despertar que quiere movilidad social y transformaciones estructurales de la patria. Eso nos compromete más y eso nos hace caminar con más fuerza. Pero tengo que decirle también que nos reunimos con la Cámara de Comercio en la ciudad de Manta y con sectores empresariales en la ciudad de Manta. Ellos reconocen las posibilidades de triunfo, las mayores posibilidades de triunfo del binomio La Esperanza. Y nos hacen llegar sus inquietudes. Y está bien que nos hagan llegar sus inquietudes, porque nosotros vamos a gobernar para todos. El sector productivo es fundamental para reactivar la economía interna y para recuperar el empleo. Pero también tenemos que entender, y les hemos dejado en claro, que no hagan caso a imaginarios que se construyen con la finalidad de crear temor en el Ecuador. Hemos sido claros con ellos. Vamos a mantener y fortalecer la dolarización. Y vamos a trabajar para crear los estímulos que correspondan para que ese sector productivo, dentro de la micro, pequeña, mediana y gran empresa, también funcione adecuadamente y que sea un protagonista del desarrollo del país. El jueves 12 de noviembre estuvimos en una entrevista con Nelson Salazar, que la pregrabamos, porque es entrevista que se iba a transmitir posteriormente. Tuvimos reunión con el sector agroproductivo en Choni. Almorzamos con dirigentes y candidatos de la asamblea de asambleístas provinciales, es decir, con nuestros dirigentes y candidatos tuvimos una reunión de trabajo. También dialogamos con sectores productivos de las comunidades aledañas al sector de la Góngora en la parroquia Zapallo y representantes del Seguro Social Campesino. Y luego tuvimos un encuentro con el sector agroproductivo y en El Carmen. Y una vez terminado en El Carmen, nuestra gira en Manabí, nos despedimos en Manabí. Y tenemos que decir que nos retiramos con gran nostalgia. Ese cariño, ese amor, esa calidez nos llegó a lo más profundo del alma. Y tengan la seguridad que es recíproco. Vamos a volver a todas las provincias, tanto a Manabí como Santa Elena, donde también se está realizando un gran trabajo de parte de nuestra jefatura, la campaña provincial de Santa Elena, y también en Manabí. Nuestro agradecimiento a Marco Chong y también a José Antonio Orlando, que están haciendo magníficos trabajos. Y luego comenzamos ya a salir de la provincia de Manabí y llegamos a Santo Domingo, a la provincia de Los Áchilas, donde el viernes 13 de noviembre estuvimos en 6 entrevistas, en 6 medios de comunicación. Estuvimos en Radio La Jefa, en Saracay Televisión, en Radio Macarena, estuvimos en Majestad, en el grupo Majestad TV, estuvimos también en una entrevista con la youtuber influencer Carla Delgado y terminamos una entrevista con el medio digital Activo, con el programa En Perspectiva. Grabamos esa entrevista y va a ser transmitida a posteriori. Tuvimos una reunión, un desayuno en uno de los mercados populares de Santo Domingo de Los Áchilas. Lamentablemente tuvimos que alterar un poco la agenda porque por disposición de la policía y de las autoridades tuvimos que ajustar la agenda y no nos pudimos quedar tanto tiempo ahí. Luego pasamos a un conversatorio con jóvenes de Santo Domingo de Los Áchilas y tengo que decirles que me he quedado gratamente sorprendido por el compromiso de los jóvenes en Santo Domingo de Los Áchilas. Santo Domingo está ubicado estratégicamente, es una especie de ombligo entre la costa y la sierra y la Amazonía. Y
Y en ese sentido, se puede trabajar en un plan estratégico para que Santo Domingo tenga ese famoso puerto seco que es el anhelo de ellos y que de ahí se pueda crear una estrategia de centros de distribuciones al resto del país y eso pudiese tener incidencia en una cadena logística importante que incida en la competitividad. Y luego de ese conversatorio de los jóvenes, tuvimos una reunión con dirigentes de nuestra campaña, con nuestros candidatos a la asamblea y nuestros dirigentes a la campaña, donde conversamos y ajustamos algunas cosas que nos estaba preocupando. Pero también tuvimos una reunión con un grupo representantes del sector empresarial, donde le dimos a conocer cuál es nuestra visión de desarrollo, donde le dimos a conocer cuáles son nuestras visiones sobre la necesidad de mantener y fortalecer la dolarización y sobre la necesidad de reactivar algunos temas relacionados con el sector de la construcción. Porque el sector de la construcción va a jugar un papel importante. Es un sector que tiene rápida capacidad de reacción y de efecto multiplicador en la economía ecuatoriana. También les dimos a conocer lo que ya anunció nuestro candidato a la presidencia de la República, Andrés Arauz, y que, por cierto, debe sentirse muy contento el sector rural de la patria ecuatoriana, porque Andrés ha anunciado que vamos a declarar la emergencia del agua y del riego para que nuestras tierras productivas, tanto en la costa como en la sierra, tanto en las poblaciones y nacionalidades indígenas, puedan tener el acceso al agua. Y eso es una noticia que Andrés la dio desde Bolivia y que nos llena de entera satisfacción. Y luego, en la tarde, tuvimos también en Santo Domingo de los Áchilas, en el sector Nuevo Israel, en la parroquia Nuevo Israel o en la futura parroquia Nuevo Israel, hemos conversado con distintos sectores de la economía popular y solidaria y del sector agropecuario para también escuchar sus necesidades y plantear soluciones. Y hasta ahí hemos llegado. El momento que estamos transmitiendo, seguramente ya habremos llegado a la provincia de Esmeraldas. Pero quiero decirles, queridos amigos y amigas, que para nosotros es una satisfacción esta gira de la esperanza, porque cada día encontramos en ustedes no solo personas, no solo hermanas y hermanos, sino gente comprometida con el país, gente comprometida con el Ecuador, gente comprometida con el querer recuperar el futuro, gente comprometida con aquellos candidatos que estamos ubicados en la lista 1. Sí, en la lista 1 de Centro Democrático, en la lista 1 de Rafael Correa Delgado. Vamos a seguir este trabajo de recuperar el futuro a partir de la recuperación de la patria para devolvérsela a ustedes, el pueblo ecuatoriano. Vamos a ver algunas historias ciudadanas, algunas que nos llegaron a lo más profundo de nuestro corazón, como aquello que tiene que ver con la violencia contra la mujer, contra la violencia, con la violencia de género. Pero veamos. Se trata de ti, se trata de todos. ¿Qué se va a hacer con todos estos casos de violencia, de violaciones, femicidio y el acoso, que es una realidad que se vive a diario? Es que el Ecuador hoy tiene una ley que garantiza el tema de las mujeres, pero es una letra muerta, porque los gobiernos y el gobierno central no le ha dado la importancia que merece. Se trata de ti, se trata de todos, se trata de ti. Las había anunciado sobre las historias ciudadanas. Estas historias ciudadanas que vamos recolectando, que vamos recogiendo, que vamos escuchando, son temas de vida. Son temas que tienen que ver con anhelos, sueños, pero también con sufrimiento. También con una ausencia de Estado que no ha sabido garantizar el acceso a derechos, el acceso a oportunidades. En Maraví, por ejemplo, nos encontramos en el Cantón Rocafuerte con Emilio Vergara. Y Emilio nos habla
sobre la necesidad de legalizar el acceso al agua para riego. Veamos entonces lo que nos dice Emilio. Se trata de ti, se trata de todos, se trata de ti, se trata de todos, para construir el mundo de a poco. En años anteriores se hizo un proyecto que iba beneficiado a la refinería del Pacífico. ¿Sí? Nuestros agricultores en sí nos hemos instalado para proveer esa agua para la agricultura. Que se legalice esta agua para la agricultura. ¿Sí? Para que mañana o pasado no nos corten y tengamos que emigrar de nuevo a las ciudades a conseguir trabajo. Se queda este acueducto, no vamos a cosechar tan solo una vez, porque siempre estamos destinados a las lluvias que nos da papá Dios, pero ahora con esto ya podemos cultivar de 3 a 4 veces al año. Esto beneficia no tan solo al cantón Rocafuerte, sino que beneficia al cantón Tosagua, al cantón Junín. Esta agua viene de Calceta. Se trata de ti, se trata de todos, se trata de ti. Así es, Emilio. El tema de riego para las tierras productivas, tanto para Manabí, Santa Elena, para todo el sector rural, es una constante en nuestros recorridos. Es una constante con nuestros agricultores, con nuestro sector agropecuario. Y ahí tenemos que darte una buena noticia, que ya la mencioné durante esta transmisión. Y es que para Andrés Arauz y Carlos Rabascal, es una prioridad el agua, es una prioridad el riego, ya sea para nuestros campesinos, agricultores, cholos, montullos, como para nuestros hermanos afro, para las distintas comunas y también para los pueblos y nacionalidades indígenas. Es por eso que nuestro candidato a la presidencia de la República, Andrés Arauz, ya lo declaró a propósito de su visita a Bolivia, por la posesión en el cargo de presidente de la República de Bolivia de Luis Arce. Y Andrés Arauz ya nos dijo, el agua será una emergencia para el gobierno de la esperanza de Arauz y Rabascal. Y vamos a trabajar en ello, porque tenemos que garantizar el acceso al agua para el riego. Y sí, tenemos que buscarle, Emilio, una solución estructural. El tema de la refinería del Pacífico para nosotros en Manabí tiene que quedarse en Manabí y tiene que realizarse esa refinería del Pacífico. Porque necesitamos la refinería, más cuando sabemos que solamente el crudo ecuatoriano se refina en el Ecuador en un 35%. Ese proyecto, por tanto, lo necesitamos como paso previo para ir a una industria petroquímica para producir nuestras propias materias primas. Por eso es que tenemos que separar las cosas. Y tenemos que buscar soluciones estructurales en el tema del agua, en el tema del riego. Y vamos a garantizar, como te he dicho, Emilio, y lo vuelvo a ratificar ahora en este Pulso Ciudadano, el acceso al agua, al riego, porque vamos a construir los canales secundarios y terciarios a efectos de qué, a efecto de que puedan nuestra ruralidad contar el agua para sus tierras productivas, para mejorar la productividad, y para que ustedes tengan más de una cosecha al año, evidentemente. Porque eso significa mayores ingresos para ustedes. Pero bueno, sigamos entonces ahora con estas historias ciudadanas. Pero hubo una en Santa Elena que a nosotros nos golpeó. Una joven, Thais Chassi, nos compartió un testimonio desgarrador que duele en el alma. Veamos. Se trata de ti, se trata de todos, se trata de ti, se trata de todos, para construir el mundo de a poco, bienestar, igualdad. Hace unos meses acompañé a una amiga a denunciar una violación y no me hicieron caso, que no tenía las pruebas suficientes, me dijeron. Bueno, le dijeron a mi amiga porque no fui yo. Que no bastaba. Entonces yo como mujer joven
me preocupo. ¿Por qué? Porque cada que yo salgo, tengo el miedo de no regresar viva a mi casa, de que mi cuerpo no regrese a mi provincia, porque yo estudio aquí, ya vivo 3 años aquí, pero soy de Orellana. Me preocupa no volver a mi casa, graduada de ingeniera, como lo estoy estudiando y es mi meta. ¿Qué nos garantiza? Porque sí, ya hay campañas. Hay un montón de campañas que se hizo para contra la violencia de la mujer y tales y cuales, pero no se hacen, no llegan. ¿Qué se va a hacer con todos estos casos de violencia, de violaciones, femicidios y el acoso, que es una realidad que se vive a diario? Se trata de ti, se trata de todos, se trata de ti. ¿Cómo no va a doler este tipo de testimonios, este tipo de historia ciudadana, si ahí nos estamos dando cuenta que hay un Estado ausente en relación a los derechos de las mujeres? Hay un Estado ausente en relación a la dignidad de las mujeres. Hay un Estado ausente en relación a una función judicial que no solo debe proteger a las víctimas, sino evitar la revictimización de las víctimas. Es impresionante. Pero me voy a quedar ahí, porque tuvimos otro tema que tiene que ver con violencias de las mujeres y que tiene que ver con los derechos de las mujeres, que nos los dio a conocer Rosa Álava, del Foro de las Mujeres de Manabí. Veamos. Se trata de ti, se trata de todos, se trata de ti. Se trata de todos para construir el mundo de a poco y esa igualdad. Expreso mi dolor al candidato Carlos Rabascal, ese dolor que representamos las mujeres, que tenemos en lo más profundo de nuestro corazón, al saber que 96 víctimas de femicidio registra el 2020 en el Ecuador. Y mi dolor más grande es que uno de esos femicidios sucedió en mi cantón, en el Cantón Bolívar. En el momento en que recibíamos la revisión del caso, todo el mundo conocía, todo el mundo sabía de la violencia. Es que el Ecuador hoy tiene una ley que garantiza el tema de las mujeres, pero es una letra muerta, porque los gobiernos y el gobierno central no le ha dado la importancia que merece. Las mujeres nos están matando. No es posible que los hogares del país, de nuestras campiñas manabitas, se tiñan de sangre ante la presencia. Sabemos de la gran labor que nuestro candidato Carlos Rabascal hacía hace muchos años, en tratar de que el mundo se sensibilice frente a esta temática que solo deja dolor. Dolor a las familias que pierden sus miembros, pero sobre todo, ¿quién garantiza los derechos de esos hijos y esas hijas víctimas del femicidio? Nuestro planteamiento es que los candidatos del binomio ganador puedan ayudarnos a que esa política pública, que hoy es letra muerta, realmente se cumpla. El dolor de las mujeres es el dolor de todos. Se trata de ti, se trata de todos, se trata de ti. La violencia contra la mujer, la violencia de género en el Ecuador es tremendamente preocupante. 6 de cada 10 mujeres en el Ecuador son violentadas en las diferentes categorías de violencia: sexual, económica, psicológica. ¿Pero qué nos debe llamar la atención de esto? ¿O cuál es la conclusión dentro de un ejercicio de reflexión social y conciencia ciudadana que deberíamos realizar? Es que somos una sociedad violenta, somos una sociedad machista, que coloca a la mujer como objeto y no como sujeto de derecho. Y si queremos decirlo más duro, no la ve como un ser humano. 6 de cada 10 mujeres violentadas en una sociedad como la ecuatoriana es para preocuparse. Pero ¿qué estamos haciendo para proteger a nuestras mujeres? ¿Están existiendo políticas públicas que vayan orientadas a la protección de la mujer? Cuando las mujeres se sienten solas,
no se sienten protegidas. En el testimonio de Thaís Chassi de Santa Elena, ¿qué nos decía? Que tiene miedo salir a la calle y de que su cuerpo no regrese a su casa, a su hogar. Eso es tremendo. Eso es preocupante. Una función judicial que no sabe tratar estos temas, que no solo no protege a la víctima, sino que además la revictimiza, no garantizándole esa protección que requiere. Pero por otro lado, ¿qué estamos haciendo en términos de atender este tema preocupante? Llegó el momento en el Ecuador para construir y para que los hombres sepamos que necesitamos entender cuáles son los conceptos de las nuevas masculinidades en el país. Esa construcción de nuevas masculinidades que debe estar orientada al respeto a la mujer. Porque somos iguales. Porque no es que los hombres seamos superiores que ellas. Somos iguales. Ellas no compiten con nosotros. Somos iguales. Pero también tenemos una sociedad discriminatoria que entra en esa exclusión y descarte con las mujeres. Mujeres que están preparadas académicamente y profesionalmente igual que los hombres, reciben un ingreso de inferior en un 25% de los hombres. Tan solo por el hecho que las mujeres pueden ser madres. Eso también es una forma de violencia. Es una forma de violencia. Un irrespeto a la dignidad de las mujeres. Pero estos indicadores de 6 de cada 10 se quedan cortos. Porque hay denuncias que no se realizan por miedo. Y mientras no trabajemos en la autonomía económica y financiera de las mujeres, seguramente no se van a presentar denuncias ni las mujeres van a tomar la decisión de separarse para evitar este tipo de violencia. Porque cuando la mujer tiene hijos, tiene temor de que no teniendo autonomía económica y financiera, tiene temor de no poder atender y mantener a sus hijos, a sus familias. Esas son las cosas sobre las cuales entonces tenemos que trabajar en los temas relacionados con los derechos de las mujeres, en los temas relacionados con la protección de las mujeres, con el tema relacionado con la recuperación de la dignidad de una sociedad. Porque no es la dignidad de las mujeres la que está en juego, es la dignidad de una sociedad, la que no ha sabido respetar a un ser humano llamado mujer ecuatoriana. Si queremos recuperar el futuro, si queremos recuperar la patria, tenemos que comenzar por lo fundamental, por lo esencial. Nosotros decimos que hay que poner al ser humano por encima de todo. Pues yo quiero decirles que la mujer es un ser humano. Tenemos que reconocer los problemas, porque no reconocer los problemas es agrandarlos. Y llegó el momento de buscarles las soluciones estructurales e integrales, no solo para ella, sino para toda la sociedad ecuatoriana. Pero bueno, nosotros continuamos con nuestra gira de la esperanza y ahora emprendemos camino hacia la provincia de Esmeraldas, esa también tierra hermosa, tierra verde, que debe ser y constituirse una tierra tremendamente productiva, donde principalmente está constituida por gran cantidad de comunas, pero que no tienen acceso a disponer de las tierras comunales para acceder al crédito. Llegó la hora también de emprender una gran reforma a la ley de comunas, ya caduca, por cierto, por más de 25 años. Ya llegaremos a Esmeraldas a abrazar a nuestro pueblo, a ese pueblo negro, a ese pueblo afrodescendiente, a ese pueblo lleno de alegría. Esto fue Pulso Ciudadano. Soy Carlos Rabascal, candidato a la vicepresidencia de la República, en binomio con Andrés Arauz, nuestro candidato a la presidencia de la República. Y recuerden, no basta con ganar la presidencia y la vicepresidencia. Tenemos que conseguir mayoría absoluta en la Asamblea Nacional Legislativa
Nuestros candidatos a la Asamblea constituyen nuestro equipo de trabajo. Y recuerden, todos somos uno. Todos somos uno. Todos somos la esperanza. Todos somos lista uno. Correa es uno. Un fuerte abrazo. Los espero el próximo domingo. Se trata de ti, se trata de todos, para construir el mundo de a poco, levantar la mirada y seguir progresando. El futuro es brillante, si así lo ves. Progresa mi país. Se trata de ti, se trata de todos, bienestar, igualdad, mirando a los ojos, la patria nos llama, el camino es muy largo, el tiempo es muy corto para perder. Progresa mi país, con Rabascal, progresa mi país. Unido mi Ecuador, con Rabascal, unido mi Ecuador. Se trata de ti, se trata de todos, para construir el mundo de a poco, bienestar, igualdad. Mirando a los ojos, se trata de ti, se trata de todos. Juntos vamos a recuperar la patria, porque se trata de todos. Se trata de ti, se trata de todos, para construir el mundo de a poco, bienestar, igualdad, mirando a los ojos. Se trata de ti, se trata de todos. Juntos vamos a recuperar la patria, porque se trata de todos. Se trata de ti, se trata de todos, para construir el mundo de a poco, bienestar, igualdad, mirando a los ojos. Se trata de ti, se trata de todos. Juntos vamos a recuperar la patria, porque se trata de todos. Se trata de ti, se trata de todos, para construir el mundo de a poco, bienestar, igualdad, mirando a los ojos. Se trata de ti, se trata de todos. Juntos vamos a recuperar la patria, porque se trata de todos. Se trata de ti, se trata de todos, para construir el mundo de a poco, bienestar, igualdad, mirando a los ojos. Se trata de ti, se trata de todos. Juntos vamos a recuperar la patria, porque se trata de todos. Se trata de ti, se trata de todos, para construir el mundo de a poco, bienestar, igualdad, mirando a los ojos. Se trata de ti, se trata de todos. Juntos vamos a recuperar la patria, porque se trata de todos. Se trata de ti, se trata de todos, para construir el mundo de a poco, bienestar, igualdad, mirando a los ojos. Se trata de ti, se trata de todos. Juntos vamos a recuperar la patria, porque se trata de todos. Se trata de ti, se trata de todos, para construir el mundo de a poco,
bienestar, igualdad. Mirando a los ojos, se trata de ti, se trata de todos. Juntos vamos a recuperar la patria, porque se trata de todos. Se trata de ti, se trata de todos. Se trata de ti, se trata de todos. Para construir.